Y bueno, la natación es una muy buena forma para inculcar un estilo de vida saludable en nuestros niños, además de que podría salvarle la vida. Así es, Damaris, y la organización Bronx Works pronto comenzará a dar clases de natación gratuitas en su recién remodelada piscina cubierta. Pero ni se gana nos cuenta quiénes pueden inscribirse. Veamos. Gracias, efectivamente, los residentes del Bronx tendrán algo más que hacer durante este invierno, y es que esta piscina que ustedes ven aquí, que estuvo cerrada durante toda la pandemia, ha vuelto a reabrir y ahora está como nueva. So, give me a first. Estos niños visitan por primera vez la piscina de Bronx Works. Aún no saltarán a ella, pero pronto lo harán. La piscina que tenemos aquí ha sido completamente renovada gracias a la ayuda del Estado y también gracias a la ayuda de oficiales locales que pudieron ayudarnos, porque mantener esta piscina cuesta mucho. El director de entrenamientos asegura que recibieron más de $1.1 millones para mejorar la piscina y el gimnasio. ¿Por qué esta piscina es importante para la comunidad? Es algo súper importante porque los niños necesitan saber nadar. Sobre todo porque, según el Consejo de la Ciudad, uno de cada 4 menores de 18 años no sabe nadar. Y es más alarmante que uno de cada 5 en el Bronx no sabe nadar. So, nosotros tenemos una responsabilidad de tratar de mantener un estándar de vida, y no todo el mundo tiene el privilegio de tener acceso a una piscina. La apertura coincidió con la celebración de los 50 años de Bronx Works, quienes sirven a más de 60.000 neoyorquinos cada año con 80 programas, más los que ahora serán nuevamente posibles. Tenemos diferentes programas. Tenemos un programa para las personas mayores que vienen normalmente los sábados a hacer ejercicios aeróbicos en la piscina, y ofrecemos programas para los niños en la escuela que vienen una vez a la semana durante el año escolar para recibir clases de natación. Lo bueno es que la mayoría de programas son gratuitos y la piscina estará disponible para todos, aunque no viva en el Bronx. Pueden comenzar en unos cuantos meses. Ya estamos contratando una persona que va a estar dando las clases y organizando el sistema. Por ahora, solamente los niños que son parte de las escuelas del vecindario pueden disfrutar de la piscina, pero a partir del próximo año las clases comenzarán, así que en el código QR usted puede encontrar cómo registrarse para este programa. En el Bronx, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.